El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volví a enviarle a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y les dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy continuamos escuchando este Evangelio de San Marcos. Y bueno, pudimos ver tanto el viernes como el sábado pasado, pues lo que sucede antes de este pasaje. El primer día podemos ver cómo Jesús va de camino hacia Jerusalén y cuando va de camino siente hambre. Y cómo ve una higuera, pues muy bonita, con muchas hojas, pero nada de frutos. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús le dice: nadie vuelva a comer de tus frutos. Al día siguiente, que va a ser la purificación del templo, pues descubre San Pedro que la higuera se había secado. Y es aquí lo interesante. Van dos ocasiones que el Señor nos habla de dar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Los frutos tienen que ser nuestras obras de bien. Cuando nosotros somos bautizados, se nos unge en nuestra cabeza con el santo crisma. Y es un aceite, en primer lugar, que es consagrado. No es bendito, es consagrado, porque solamente el obispo lo puede consagrar y se consagra una vez al año. El obispo es el que con esta gracia lo hace y todos los sacerdotes en la llamada misa crismal participan en el momento de la consagración de este aceite, como en la consagración eucarística, cuando hay distintos concelebrantes, se extiende la mano para que todos como presbiterio consagren ese aceite, pero el que lleva la voz cantante
es el obispo. Y tiene cuatro esencias: nardo, sándalo, jazmín y rosas. Y representa el olor de las buenas obras que debemos de hacer por Cristo. Y aquí viene lo interesante: ¿cuántos de nosotros tenemos este buen olor a Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por realmente hacer estas obras de Dios? Ayer en el Evangelio nos hablaba de acciones que hacen los fariseos, y son esas acciones a su conveniencia. Hoy también implícitamente lo está diciendo: ellos no son los dueños de la viña, pero actúan como si fueran los dueños. Y cuando tienen que reconocer que no son los dueños, ¿qué es lo que hacen? Entonces ataco. ¿Y cuántas veces también nosotros hacemos eso? Generalmente a nadie nos gusta que nos corrijan, y cuando nos corrigen nos enojamos y empezamos a decir, y es porque no estamos realmente con este don de la humildad para saber cómo debemos comportarnos. En otro pasaje precisamente que el Señor también menciona una viña, es cuando dice que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Y dice: al sarmiento que da fruto, se le poda. ¿Y ustedes creen que es agradable la poda? Pues no, porque es quitar lo que uno podría pensar que está bonito. Regresando a esta imagen de la higuera, pues sí, muchas hojas, pero sin fruto. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Porque queremos también parecer que somos muy santos, pero es solamente apariencia, porque nuestra actitud real es otra completamente. Y es lo que les pasa a los fariseos: ellos quieren parecer santos, hacen muchas oraciones, pero su corazón no está en Dios. Entonces, ¿de qué sirve que la viña dé muchas uvas si ninguna uva es para hacer el bien? Y nosotros también muchas veces estamos encerrados en nuestro egoísmo. Esto es lo que no nos permite dar frutos, porque no vemos a los demás, nos vemos a nosotros mismos. Y esto principalmente para nosotros como sacerdotes tenemos que tener cuidado, porque ¿cuántos sacerdotes hay que no llevan a la gente a Dios, sino la llevan a uno mismo? Y es así como que: es que yo soy muy bueno, vengan a mí. Hacemos todo un circo, maroma y teatro, pero cuando dejamos una comunidad se cae la parroquia. ¿Por qué? Porque la gente iba por el padrecito y no iba por Dios. Y es así también en nuestra vida familiar: tenemos que dar frutos. Hay personas que pues dicen que son, pues ya nada más les falta que se lleven su cama a la parroquia para que puedan ser felices, porque salen desde muy temprano y se van a misa, luego que se van a rezar la novena, y luego que se van al grupo de oración, y luego se quedan rezando el rosario, luego van a ver enfermos. Muy bien. Y lo principal en donde tienen que dar frutos, que es su casa, es donde no dan frutos. Y es porque quiero ser yo también el reconocido. Y muchas veces actuamos por eso, para que digan: ay, mira qué buena es. Y si le preguntan a la familia, dicen: porque no la conocen. Y es el hacer lo que debemos hacer. Ahí es donde vamos a dar frutos. Hace un tiempo una empresa de juguetes hizo una felicitación para los niños, pero también con un sentido de mensaje. Y trajo un grupo de papás y de niños, los separaron y pusieron a los papás y les preguntaron: ¿qué es lo que quiere
su hijo que le regale este día del niño. Y pues bueno, los papás dijeron, no, es que quiere este juguete, quiere este videojuego, quiere esta muñeca, quiere esto, quiere esto. Y bueno, pues ya después pusieron a los niños, pero a los niños los grabaron con cámara oculta. Y les dijeron, ¿qué es lo que quieres que tu papá te regale este día del niño? Dos niños dijeron un juguete. Todos los demás dijeron que esté conmigo. Y sale una niña que dice, no, es que pues yo le digo a mi mamá, 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 y no me presta atención porque está en el celular. Y entonces tengo que empezar a alzar la voz hasta que tengo que gritar. Y ya agarra y me dice, ¿qué no ves que estoy ocupada? Pórtate bien. Y dice, pues bueno, aunque sea para regañarme, pero ya me pone atención. Y los papás están viendo esto. Y realmente las expresiones de los papás, el descubrir cuántas veces perdemos realmente el camino por hacer las cosas que a mí me gustan, pero no las cosas que Dios quiere. Y no digo que sean malas, pero que no ocupen todo el espacio. ¿Por qué? Porque nos volvemos esclavos de, y el Señor no quiere esclavos, quiere personas libres. Y hasta quiere personas libres de Él, porque también cuando nos fanatizamos por Dios, también es malo, porque entonces no somos conscientes de lo que queremos. El Señor quiere respuestas en libertad. El Señor quiere que conscientemente nos acerquemos a Él. Porque si nada más estamos como robotitos porque tenemos que hacer, ¿en dónde está el provecho? Y es precisamente para poder dar frutos, tenemos que aprender a ser libres. Esta libertad que no nos la da el mundo, sino nos la da Dios. Porque en esa conciencia vamos a aceptar hacer lo que Dios me pide. Y lo que Dios me pide es amar. En esto está todo el misterio. Queremos dar verdaderamente frutos, aprendamos a amar. Y este amor que no es el sentimiento como el mundo nos lo dice, sino es la decisión, es ir a practicar el amor de Dios, que es la caridad con los demás. Empezando por los de casa. Porque a veces queremos ir a desvivirnos por la gente pobre, queremos desvivirnos por los que no tienen que comer, queremos desvivirnos por ir a África para evangelizar. Pero nuestra vida del día al día es la que más da frutos. Por eso un santo, ahorita no recuerdo cuál de los santos dice, que el Señor mira lo pequeño, porque en las pequeñas acciones está la grandeza. O como decía un santo chileno, Don Orión, que decía que las cosas extraordinarias de Dios se dan en las cosas más ordinarias. Y podemos ver lo que el Papa nos dice acerca de la santidad. ¿Cómo se gana la santidad? En las acciones del día al día. Cuando preparan las señoras la comida para su familia, pero la preparan con amor. Cuando los hijos y los esposos ayudan al cuidado de la casa. Y es con ese amor, con ese tratar de ser mejores. Y es así como vamos a dar este fruto que el Señor nos pide. Es así como vamos a demostrar nuestra vida cristiana. Porque nuestra vida cristiana y esos frutos son en el testimonio del día a día. Es con el tratar de cada día ser mejor. Y es así como ganamos la santidad y es así como vamos a dar esos frutos. Porque cuando nos vean nuestros familiares, también lo harán. Tenemos que hacer una cadena, no de odio, no de rencor como ya está en el mundo. Sino tenemos que hacer una cadena de amor. Y una cadena de servicio, una cadena de caridad, para que un día
podamos ver todos esos frutos. Pero como cualquier fruto, y nos los dirá el Señor más adelante, queremos dar frutos, tenemos que morir. ¿A qué? A mí mismo. Para entonces dejar a Dios. Porque esta es la meta, nos lo dice San Pablo en Gálatas 4:20. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y esta es la meta, esto es lo que tenemos que buscar. Que Cristo realmente vive en nosotros. Que Cristo sea en nosotros para los demás. Y este es el misterio de la santidad. Salir de mí mismo para llenarme de Dios. Así que pidamos al Espíritu Santo hoy que estamos celebrando su misa votiva, que nos dé todos sus dones y carismas para que siempre podamos seguir adelante, para que siempre podamos hacer lo que a Dios más agrada. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra celebración. Pero antes nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.